qué jugada que hace y cómo la termina con un gol espectacular. Y de ahí le pega. Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Han recuperado bien y en zona de peligro. Ese es Leo Messi. Se viene el bombazo de Messi. Y acá termina el peligro. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Papo con la pelota. Míralo al Papo desde ahí. ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Pueden ir a volar en el contraataque acá. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Picó el balón! ¡Ahí se viene! ¡Antológica definición! ¿Vieron cómo picó esa bocha? ¡Qué maravilla! Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Guarda que se viene una clara con este pase. Hay rechazo por el viejo. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Qué bueno el pase y peligro! Ahí lo controla y hay peligro. ¡Gran respuesta del arquero en el mano a mano! Leandro Paredes. Ahí logra quedarse con la pelota. Se viene Argentina por lateral. Angelito Correa. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Atento que se viene. Quería más. Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Señores, ¿y cómo no vamos a volver a ver el gol? Fíjate lo que hace Messi, superando al defensor, cumple y metiendo esa pelota en profundidad. Y después Messi, y siempre el gran Messi, deja al arquero estático como una estatua y solamente tienen que empujarlo. Correa. Avanza con la bocha atada. Viene Rodrigo de Paul. Leandro Paredes. La tiene de Paul. Con esto lo liquida. Alisson es el héroe. Intuyó dónde iba esa pelota. Y estuvo espectacular. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hay falta y hay tiro libre para Brasil. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Ojo con esta, quien quita y acá lo empatan. Se queda con la pelota el rival. Ojito, es Neymar quien la lleva. Perdió la pelota Vinicius. El Papu. Astro Boy Dybala.
Papu Gómez que recibe el balón. Y acá define el partido. Casi sobre el final del partido y la pelota no quiere entrar. Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar, pero falló. ¡Qué desperdicio! Mirá el pase que acaba de entregar. Ahí nos están diciendo, 2 minutos más se juegan. Para la próxima, quítate la chancla, papá. Neymar. Pendiente del reloj el conjunto brasileño. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no duda ni un segundo, amarilla para el argentino. Te digo que la próxima se va. Ahí va Alexandro. Balón para Vini Junior. Se puede venir el empate. ¡Gol! ¡Lo empataron! ¡El fútbol los premió! Otro grande. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico. Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este fútbol. Comienza el primero de los tiempos extra. Acá no se rinde nadie. Y Fernando, ahora veremos a ver quién aguanta más, quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos. Le han robado la cartera al defensa, atentos. Bueno, muy buena intervención. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Se termina el peligro con esto. Se viene tiro libre para la selección brasileña. Grande, nene, qué buen pase metió. Y termina todo en nada. Leandro Paredes. Hay espacio suficiente para avanzar. De Paul. Rechaza bien el peligro el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Un rechazo horrible. Cuidado con esto. Y ahí termina todo. Lucas Paqueta. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Correa. Toma control de la pelota y está solo. ¿Para dónde, Alisson? Espectacular lo que hizo el arquero. Buena pelota, mete Messi en el centro. Acá no ha pasado nada. Alexandro. Brasil que ahora se mueve por la banda. Recuperando el balón, no va, Marito. Bien bloqueado eso. Lucas Paqueta. Es Rafinha que la tiene. Acá toma la ventaja. ¡Gol de Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil! La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos, pero con él. No, that's fucked up. Watching Smile, and I look over, and out of the corner of my eye, I catch my hoodie hanging on my mirror, and I just about crapped myself. So this is my official public service announcement. Este gol, posiblemente, su gente lo perdone un poquito. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Le están sumando un minuto al partido. Martinelli. Filtrando bien la pelota, Martinelli. Reiteramos el peligro. ¡Se viene otro gol! ¡Y así nomás!
¡Otra vez dos arriba! Ha terminado el primer tiempo extra. A no bajar los brazos, se viene el segundo tiempo extra. Ya tiene compañero cerca. Peligro que va Gómez. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Martinelli. Leandro Paredes. La afición que quiere que le pegue ahora. Servidita para Messi. ¡Gol de Messi! ¡Gol de Leo Messi! ¡Qué definición exquisita! ¡Genio! ¡Gracias por este lujo! Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Ocho minutitos están quedándole al partido. Ahí parte la pelota al área. Una muy buena tapada del arquero. Se ha quedado con el balón y ahora ¿qué hace? Vinicius Junior. Quedan 5 minutos más en este tiempo extra. Y el equipo sigue buscando empatar el partido, pero gracias a su arquero todavía sigue vivo. Y bueno, veamos si pueden crear algo. Y está para el empate. ¡Se viene! ¡Cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol mágico. Si lo clava, lo gana. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. Pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitarlo. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Ahí se viene el equipo argentino insistiendo a pesar del resultado. Quieren salir de esto con la victoria. Se han terminado los tiempos extra. Máxima tensión en este partido. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado de verdad! Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. ¡Lo ha tapado! Espectacular. ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Qué bien ha clavado ese penal! ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal! ¡Lo del Divo es de no creer! ¡Lo ha pateado fenomenalmente bien! Es que este es uno de los grandes. Con toda la presión de su equipo encima, sabe que si lo falla, ¡gran atajada! ¡Enorme, enorme, gigantesco! Y acá es cuando los arqueros realmente son lo importante del equipo. La tensión, el riesgo, la victoria se lo llegan a parar. Messi hoy comprobando que sí ha habido extraterrestres en este planeta. Que no haya sido justo el empate para este equipo.